tamaño, porque bueno, el año pasado no se pudo concretar, así que bueno, con agua en óptimas condiciones, la verdad que el río nos dio una mano y también el día, ¿no? Un día espectacular, un poco de calor por supuesto tanto para los remeros. Bueno, este año tuvimos la posibilidad de sumar a los ciclistas y algunas motos, así que bueno, la verdad que la gente está muy contenta, salió todo en excelentes condiciones, no ha habido ningún tipo de problemas, muy bien la gente de bomberos de distintos lugares que vino con el tema de la seguridad. Teníamos un poco de miedo porque el río estaba un poco crecido, pero la verdad que ha sido una jornada realmente muy buena para todos, ¿no? Porque cuando el río tiene poca agua es un problema también. De hecho, hay años que no se ha podido hacer porque hay poca agua y es mucho más lo que los remeros deben llevar sus canoas que lo que las canoas los llevan a ellos. Así que bueno, este año la verdad que fue un año ideal, y bueno, también mucha gente. Lamentablemente teníamos un tope en las inscripciones en cada una de las categorías por una cuestión de protocolo. Y bueno, debido a que no ha habido eventos casi en ningún lugar desde hace mucho tiempo, y hubo muchísimos inscritos, hay gente de distintos lugares, inclusive de otras provincias. Así que bueno, contento por eso. Bueno, es una oportunidad más para que nuestra ciudad pueda trascender, debido a que bueno, ha venido mucha gente a visitarnos. No es lo que uno está haciendo desde hace mucho tiempo, de tratar de que distintos personas de otros lugares, especialmente de otras provincias, puedan conocer nuestra ciudad y lo puedan adoptar en algún momento como un lugar de veraneo. Este año ha sido un año atípico donde, bueno, ha sido al revés de lo que venimos bregando desde hace más de 20, 30 años, que es que todo el mundo, quienes han estado en al frente de del municipio, han hecho lo posible para que la gente venga a nuestra ciudad. Este año que bueno, que la gente quiere venir, lamentablemente por protocolo no se ha podido, pero bueno, así son las cosas. Más allá de esta situación, esto también demuestra que se pueden hacer eventos, pero siempre teniendo los cuidados necesarios, respetando los protocolos para cuidar un poco también lo que es la salud por el tema de la pandemia. Ha habido casi prácticamente dos veces y media más de gente que en otros eventos, primero por la cuestión de seguridad, porque bueno, el río en el momento que se organizó estaba más crecido que hoy, entonces redoblamos los esfuerzos con la cuestión de la seguridad y también para cuidar los protocolos, teniendo en cuenta que no hubo el almuerzo normal que sabe haber en Rincón, cuando se hace la chiripaneada, hubo que tener mucho cuidado con la higiene de lo que se entregó todo de forma individual, cada uno con su botella de agua, digamos. Hay ciertas cosas que demandan más gente y bueno, esto es así, hay más allá de la situación, digamos, tenemos que tratar de ser cuidadosos para evitar los contagios. No, déjame agradecer a todos los que han puesto el esfuerzo, la gente de los remeros que desde hace tantos años han sido los pioneros en esto y bueno, y a toda la gente que colaboró, porque acá fundamentalmente a los bomberos de distintos lugares han venido prácticamente desde el límite de la provincia de Santa Fe, del Fortín, que han venido bomberos de Las Varillas, bueno, de toda la región. Agradecerles por haberos permitido y bueno, a toda la gente del municipio que ha colaborado, al secretario de gobierno, a Diego Carballo, bueno, y a Diego Cugat, por supuesto, con el hecho de estar al frente, digamos, de la organización y bueno, y todas las áreas de la municipalidad en definitiva, porque bueno, moviliza a todo el mundo. Así que el agradecimiento a todos y bueno, y felicitaciones a todos los que participaron, porque lo han hecho muy bien, cuidando los protocolos y bueno, no ha habido ningún accidente, nada, así que todo bien.